Múltiples detonaciones de arma de fuego alarmaron a vecinos de la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá. El reporte a las líneas del 911 llegó a las 9:30 de la noche y en él informaban de dos hombres que se encontraban inconscientes luego de haber sido atacados a balazos por un comando armado. Hasta la calle Lombardo Toledano, al cruce con la calle San Antonio, arribaron múltiples patrullas de policías municipales y elementos estatales. En la escena localizaron una camioneta en color blanco completamente baleada y a dos personas del sexo masculino que se encontraban inconscientes tiradas en el suelo. Hasta el lugar de los hechos arribó una ambulancia y en la escena confirmaron la muerte de un hombre que aproximadamente tenía 30 años de edad, mientras que al otro sujeto, cuando le realizaban maniobras de reanimación, momentos antes de subirlo a la ambulancia cayó en paro y murió en el lugar. Ambos presentaban múltiples impactos de bala en el cuerpo y algunos disparos atinaron en el cráneo. Sobre las causas que originaron esta agresión no hay ninguna información. Algunas personas que presenciaron el ataque indicaron que sujetos fuertemente armados a bordo de dos camionetas en color negro los acorralaron y comenzaron a descargar sus armas de grueso calibre. En el sitio se localizaron regados más de 50 casquillos percutidos de alto calibre. Ambos sujetos asesinados fueron reconocidos por habitantes de la zona como vecinos de la colonia. Más tarde, agentes de la fiscalía tomaron conocimiento de este hecho violento y acudieron hasta el lugar para indagar en el caso. Finalmente, tras casi 2 horas, luego de que el personal forense recabó y documentó la evidencia, trasladaron a ambos cadáveres hasta las instalaciones de la morgue del estado, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.